el Festival del Endimo 2015, aquí en Huelcahuaí. Tiempo Extremo viene el camino, Tiempo Extremo viene la aventura, Tiempo Extremo, ¡allá vamos! País. No, soy Huaraz, yo. Huaraz, sí, sí, Huaraz, Huaraz. Bien arriba, Huaraz. Corredor internacional, Huaraz. Bien. Sí, Patagonia. Ahora nos vamos a España, a los Pirineos. ¿Cómo está la ruta esta? Dura, buena, buena, la altura, la altura. ¿Los competidores? Bueno, son de alto nivel. Los primeros que están yendo son los rankeados a nivel nacional y Sudamérica. Bien, suerte. Sí. Chao. Llegando, sigue todo bien. Llegando, 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 están llegando. Eso, eso, están llegando los competidores. Aquí en Huaraz, dime Wally, ¿qué tal este evento y por qué no hubo hoy día el tema del Pastor Uri? ¿Qué pasó? Bueno, lamentablemente no hemos tenido el permiso del parque, habiendo hecho una inspección nosotros previamente con los deportistas y los que arman la cancha de esquí y snowboard, y lo veíamos factible, pero el Parque Nacional Huascarán negó el permiso diciendo que era peligroso. Entonces, es su punto de vista. Pienso de que ellos lo ven desde seguridad y todo, pero nosotros desde hace 28 años que hacemos este evento y manejamos también la seguridad, y creíamos que este año también se podía hacer el esquí snowboard en el lado izquierdo de Pastor Uri, que presenta todas las condiciones. De Alphabit Ancash. Dime, José Luis, ¿cómo va esta empresa? ¿Cómo va esta asociación de turistas? Queremos que toda la gente nos visite, que venga a Huaraz, que venga. Mira, mira esta belleza, mira. Los glaciares, los nevados, tenemos todo para que la gente venga a Huaraz, se divierta. Ahora, mira este escenario. Tenemos para que puedan venir a hacer el parapente de Huelcahuaí. Caramba. Ahora, somos un hombre fuerte aquí en Huaraz. Seguimos aquí en el Festival del Endimo 2015. Acá está el gran Dante Vice. Sí, Dante, ¿qué tal este evento? Muy bien, muy bueno. Una competencia bastante dura. Un escenario y una geografía muy, muy bonita. Perfecta para el ciclismo de montaña. Un saludo muy especial a todo el Perú. Siempre siguiendo este canal, Tiempo Extremo. Eso. De la mano con el deporte, eso, de la mano con la nosotros. Mano acá en Huaraz. Gracias por darse ese viaje tremendo. Y ustedes demuestran eso. De que
La altura es solamente para los débiles. Acá tenemos lo fuerte. Por supuesto. Eso, con la gente, el tiempo extremo. ¿Qué pasó? Ah, puta, una mala caída y descontrolado, pero nada, pues así es este deporte, dale con todo. Nada. ¿Vas a continuar o ya no? Ah, no, claro, de hecho, vamos a darle una solución y a darle con todo. Listo. Suerte. Dime, hermano, ¿qué tal fue esta experiencia, hermano? Una experiencia realmente única, ¿no? He competido con corredores de Lima, corredores de Huancayo. La ruta estaba bien hecha, la organización y todo, buenos obstáculos. Todo esto es para la gente linda de Huaraz, haciendo respetar la casa. ¡Te respetan la casa, Huaraz! ¡Eso, Huaraz! ¡Vamos, Huaraz, Huaraz! ¡Eso, Huaraz! ¡Royes Giraldo ganó! Bueno, a ver, el evento Festival de Andinismo es un evento de promoción de turismo. Quiere decir que nos dedicamos a disciplinas de deportes extremos y si logramos convocatorias de deportistas nacionales, internacionales, prensa nacional y prensa internacional, cumplimos los objetivos. Hemos logrado más de 400 deportistas entre parapente, bicicleta, trail running, una cosa espectacular, prensa, mucha prensa nacional y prensa de cuatro países. Tenemos de Cuba, de Canadá, de México y de Estados Unidos. Así que una invitación al empresariado privado. El desarrollo del Perú va en el sector privado. El sector público nos tiene que apoyar. Pero el desarrollo al sector privado. Así es. Mientras más desarrollo tengamos con el sector privado, vamos a seguir mejorando. Promoción para el Perú.